Listo, chicos, ya regresé. Espérenme, que este ya no es el cha. Este ya no es el cha, este es el de hace pasado. El de hace rato, perdón. Ahora sí, ¿cómo les va? ¿Ya mejor? Segundo, dejen actualizo el chate. En un segundo. Listo. Ya. Si no había errores técnicos, no era un stream. No sé qué pasó ahí, chicos, la neta, no sé qué pasó, ¿para qué les miento? Sí, ya vamos bien. Ahora sí. Bueno. Ahora sí, ¿qué iba a hacer? ¡Ah, ya! ¡Vamos a lo último, chicos! Todo OP. Ok, ya. Ay, esas palabras como me encantan. Bueno, simplemente bajé el HD, chicos. Si se dan cuenta, ya no está en 720. Nada más está en 480, creo. Sí, 480. Pero no le hace ese. Cuando se suba, ya se sube a 720 con 60 pixeles. Que diga 60 FPS y todo eso. Así que va, chicos. Vamos ya a lo último. Y es el gameplay. Así que voy a sacar mi control de Play 4 y vamos a jugar un rato. Solo un ratito, no exageremos. Esperen, estoy preparando todo, la capturadora, todo, ya sabe, ¿no? Ok. Listo. A ese no es. Ok. Un segundo. Me lo regreso. Aquí mero. Ahí está. Aquí podemos observar que dice junio. Bueno, primero de junio del 2017. ¿Ya vieron? Les decía. Así que va, chicos. Estoy listo. Vamos a jugar con el control mega pro. Bueno, ¿qué podemos ver aquí, chicos? Lo que es la... el comedor con una cámara que me está grabando a mí. Por ese momento sí creí que era Oclas, pero ya después se me quitó. Después dije no. Y bueno, ahí está mi compañero, que ahorita vamos a ver quién es. Estamos amarrados de los brazos. Y bueno, estoy listo. Ok, un cuchillo para quitarnos la... las cosas que traemos en la mano. El gameplay está en español, chicos. Ahorita, esta parte sí está en inglés, pero en sí, todo está en español. Va. Dice, este juego todavía no está desarrollado, por lo que puede... está en desarrollo, perdón. Bueno, Capcom. Ahí están todos. ¡Todos los patrocinadores! Re-Engi. Ahora sí, tuvo varios patrocinadores más porque, Dios. El pasado... no había tantos. Y así se los digo, ¿ok? Solamente está en idioma así español. Dejamos el brillo como está. Pulsa cualquier botón. Listo. Dale. Resident Evil 7. Rights Reserve. Derechos reservados. Va. Este es el juego. Sal de la casa. Y podemos ver... empezamos en lo que es la sala donde vemos la... la televisión está rara con estática. Podemos interactuar simplemente con el X. No pasa nada. Tenemos lo que es aquí un pianito. El cual se cierra solo. Eso es tan bonito.
Ok, el piano me recuerda a Jill Valentine, que era la que sabía tocar el piano, pero no creo, así que lo dejamos así. La interacción, les digo, es con el botón X y hacia adelante. Así es raro. Un espejo en el que no nos podemos ver, eso es increíble. Vale, así que aquí adentro podemos observar lo que es un dedo falso. ¿Para qué nos va a servir? Ni idea, pero es un dedo falso. Con triángulos el inventario. Podemos ver que podemos seleccionarlo con estos botoncitos de aquí, pero del 4 obvio. Podemos examinar los objetos y todo eso, ya saben. Ese es un dedo falso, el cual yo estoy pensando que va en uno de los maniquís. ¿En cuál? ¿Quién sabe? Porque creo que ninguno tiene brazo. Pero bueno. Aquí va la parte de los trailers. Podemos ver lo que son escaleras o algo así, pero como que no agarran. Yo aquí se los comento a todos. Ok, ahí están los maniquís. Ojo a esto. Los maniquís están viendo hacia la pared, por así decirlo, ¿vale? Ok, aquí no hay nada. El teléfono, miren, ¿vieron? Voltearon. Y este tipo, ¿vieron este maniquí que estaba ahí? Se cambió de lugar y los maniquíes estaban viendo hacia nosotros. Es por eso que siento que algo tiene que ver. Algo tienen que ver. Pero bueno. Ok, bajan a la cocina. Aquí nada, nada interesante. Lo mismo de siempre. Podemos abrir el microondas. Hay un cuervo cocinado allá adentro. Ya está la cena. Qué rico, vénganse. Aquí cerramos el agua. Y se escuchan los pasos horribles. Pero bueno. Arriba en la alacena no hay nada. Aquí podemos ver lo que es la cadena. Está cerrado con una cadena. En un estante un poco raro, ¿no? Ahorita vamos a ver de dónde viene. Ok, abrimos esta puerta también. Y aquí está otra imagen. Son vacas, ¿ya vieron? Quisiera de los del carnicero que les dije. Ok, ahí cae un niño. Sin más, que hay un bebé. Nada más, simplemente está la carne. Agarramos una de esas cosas que rompen las cadenas. El modo de interacción es medio raro, es peculiar, pero... Ok, se agarró el... Ah, agarró la cinta, creo. Ya ni vi. Agarró la cinta. Esta habitación está cerrada, pero se dan cuenta hay como que unas cositas raras ahí colgadas. Son como los muñecos vudú o algo así. Y esa puerta obviamente está cerrada. No se puede abrir. Ni modo. La linternita. ¿Ven como si tiene como que una forma muy peculiar de Outlast? Se ve cool, ¿eh? Ok, aquí no puede estar esto. Ahí está la videocasetera. Y mucha atención a esto, chicos. Aquí viene el primer documental, por así decirlo. Primero de junio. Junio 1 del 2017. Va. Aquí es en donde empieza todo. El bosquecito y boom. Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, Los you dejo sure the leer. sound is right this time? I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. This new guy? I'm not feeling it. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. New plan. We do a walkthrough of the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Estamos llegando a la casa. Ahí estaba el columpio. No sé si lo vieron a la izquierda. El columpio de las fotos. Get out of the way.
Y bueno, it's locked. En teoría somos reporteros, por así decirlo, de un programa de chismes. Sabemos que esta casa está embrujada, por así decirlo. Y pues es todo, ¿no? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse. Andre se llama este chico el güero raro. The usual. How long did you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy. La casa estaba abandonada 3 años. Eso es curioso, chicos. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Un niño se llamaba Lucas. Ahí yo siento que ellos tenían la información mal porque a quien perseguimos es a la niña. Así que yo creo que o es un niño con pelo largo o se equivocaron estos tipos. Andre, what do you think? Andre? Andre se ha perdido. Andre. Andre. Clancy, you see where Andre went? Where is he? Nosotros somos crazy. Locos. This is the last time I work with that guy. El botón no funciona aquí. I mean, producers, they come. No hay maniquís. Ojos a eso. Cuando llegamos, no hay maniquí. Eso es muy curioso. What the fuck was that? Did you hear that? Ya saben, los típicos ruidos raros. Andre! Where the fuck is he? Andre, where are you, man? Las típicas paredes rasgadas. Falta un fusible ahí, ya se dieron cuenta. La tele, si se dan cuenta, ahí arriba de la tele no está la videocasetera donde estamos poniendo los videos y todo eso. Eso es raro. De la chimenea jaló una cadena, por así decirlo, y se abrió esa cosa. Ven, estamos buscando a lo que es el Andre. Andre. R3, levantarse. La interacción es extraña aquí, pero bueno. You first. Need a nice hero shot of me coming down the ladder. So, you first. Maldito marica. Este tipo me cae mal. Ok, eso es como que el sótano. Ya es en donde está nuestro compañero, pero ya está más tieso que nada. Ven, esa es otra imagen. Esa es la imagen del foro. Ahora, quien llega ahí. Ya veremos quién es. Ok, la grabación duró 1 hora con 43, eso es raro. Y esta hoja acaba de aparecer. Voy a estrellarte contra las piedras. Esto es curioso para que vean. Es una amenaza, pero tiene... No sé, siento que tiene algún significado. Más que nada, piedras. Algo va a tener que ver unas piedras, por así decirlo, ¿no? Ok. Entramos a esta parte.
que es en donde el tipo se cayó, por así decirlo, pero vean. Llave de la puerta trasera, ya tenemos la llave, así que ya se puede, ya se puede largar este tipo. La casa está hecha, Nico. ¡Holy shit! Ya no me acordaba de eso. Bueno, ahí está el tipo, así que Conqui. Para esa puerta no es. Así que es para la otra de hasta allá. Ojo a todos, escucha que todo se está rompiendo. Ya estamos en la cocina, ya nos podemos largar. ¡Hala! ¡Sí! ¡Casi me meo! Ok, y otro maniquí. Les digo, algo tiene que ver esos maniquís, no sé qué, pero algo tiene que ver. Que ya está la puerta, podemos salir. Welcome to the family, son. Okay. Still. Ahorita explicamos, chicos. Ahorita explico. Ahorita les explico qué pasó aquí. ¡Adiós, Gigi! Así es la cinta, ¿eh? Así se traba. No me empiecen a espantar otra vez. Ok. Y aquí es donde termina. La familia te espera a principios del 2017. Programa para embajadores de Resident Evil. Hashtag Re7. Vale, chicos. Curiosidades no tantas. Aquí. Este es el tipo que nos va a estar persigue y persigue y persigue en todo el juego, o eso al menos yo tengo en mente, al menos de que lo matemos. Es el primer Resident, el primero, en donde veo que no empiezas con un arma. Eso es raro. Eso no es Resident, exacto, un juego donde hay todo menos zombies. Curioso, pero ahora, es que también no sabemos dónde está ubicado, ¿saben? Este Resident, en serio, me tiene dando vueltas la cabeza porque no tengo idea de dónde es. Bueno, sí, tengo una idea que es en el bosque de Raccoon City, en las afueras. Pero la verdad no sé. Hay una... Bueno, en la historia, este Spencer, que es el de la silla de ruedas, que creemos que va a regresar en este episodio. En el episodio 7 de la... Bueno, de la entrega. Y este... Él, cuidaba a niños en su mansión, que eran niños a los que le ponía el gen, o el virus, por así decirlo, y quien lograra mutarse era como que el ganador. Los ganadores fueron dos, fue Wesker y su hermana, que fue Alex. Alex Wesker, Albert Wesker y Alex Wesker fueron los ganadores del experimento de Spencer. Así que, hasta ahí llegó, ya me estoy yendo mucho. Ahora, Spencer, ¿dónde cuidaba a los niños? Se supone que tenía que cuidarlos en alguna casa, ¿no? Porque en la mansión, en el juego, nunca se ve en habitación de niños. Jamás. De puro trabajador se ve, pero de niños no. Así que, me imagino, tengo esta teoría yo también, que aquí en donde estamos es la casa donde cuidaba a los niños. Es por eso que estaba la mecedora en la parte de afuera del árbol. Es por eso que hay más de un güey, porque se dan cuenta, ahorita es este tipo nada más. Pero hay otro, bueno, otra mejor dicho, es una chica. Así que puede que ellos sean el experimento fallido de Spencer, que se quedaron aquí en esta casa. Y ahora, pues no sé, ya el virus mutó tanto que...
pues ya pueden, no sé, matar así por decirlo, pero algo curioso de aquí es que este tipo habla, ¿sabes? Habla. Y bueno, veamos su rostro, tiene gafas, eso es algo muy curioso. ¿Qué zombie lleva gafas? Ninguno, me imagino, ¿no? Y bueno, el aspecto, no sé a quién se parece tampoco. Puede, y también pensé que puede ser un hermano de Spencer, pero no lo creo, es muy poco probable. Pero bueno, trae gafas, eso es algo muy curioso. Y también acá de este lado. Bueno, también se parece a Trevor, el de GTA. Aquí vemos cómo lo mata. Ahora, los sonidos que hace cuando muere este tipo, no el que está fatigado, que está así espantado, que hace quien lo mató, ella sí tiene sonidos de zombie, así que ella sí puede ser una infectada. Ok, ahí está la cara, que apenas si se ve, pero yo creo que esta tipa ya está infectada. El problema es que no sé quién es tampoco. No sé si sea un zombie X o qué onda, pero está infectada. La niña no creo que pueda ser. Pero bueno, aquí simplemente se corta la grabación. Aparece lo típico que yo siempre les pongo. Y aparece este anuncio de los creadores del juego, que es de lo de la familia te espera a principios del 2017, programa para embajadores del Resident Evil, #Re7. Así que, chicos, hasta aquí he llegado. Mis teorías son todas estas. No sé qué opinen ustedes. Ahora sí, cada quien deje su teoría en los comentarios. Yo tengo estas y son todas las que tengo, así que espero les haya gustado, chicos. Aquí creo que ya me despido. Es muy interesante este juego. Algo que también cabe mencionar es que el tráiler número 1 se llama Tape 1, cinta 1. Sale, así que aquí me imagino que va a ser como el Revelations, como el Revelations 2. Vas a tener, va a ir saliendo capítulos y vas a tener que comprarlos poco a poco, como el típico Life is Strange, el Minecraft modo historia y todo eso. Así que creo que va a ser así. Así que la verdad no sé, pero yo me imagino que sí. Algo que también quería enseñar es otra parte que aquí no se veía tan bien. Momento. Acabo de entrar en razón con algo. Un segundo. Acá está. ¡Pum! Acabo de descubrir algo, chicos. ¿Ven ese tipo? El que está al lado de la doña tiene gafas. Así que el tipo que nos va a estar correteando es ese güey de ahí, el que está en ese marco, en esa foto. Sí, porque hasta ahí la misma camisa, por así decirlo, ahí se ve amarilla, pero cuando nos mata se ve ya como que medio café, pero por lo mugrosa que está, ¿no? Por así decirlo. Pero sí, estoy seguro que el tipo que nos va a estar persiguiendo es este maldito de aquí porque tiene gafas. Puede que sea eso. Y la doña que está allá, no tengo idea de quién sea, pero puede ser la otra tipa que la que sonó como zombie hace rato. Así que, chicos, acabo de descubrir algo. Ojalá yo hubiera sido un invento y ya me retiraba de la escuela y todo. Pero no fue para tanto. Pero sí, este tiene que ser a fuerzas el tipo. Tiene que ser a fuerzas. Ok. ¿Vieron dónde se puso la pausa? ¿Soy yo o ahí se ve una cara? Díganme loco, pero aquí yo veo una cara de una mujer. Go.
Sí. Es una mujer. Acabo de entrar en otra maldita razón. Creo que en el juego simplemente te van a perseguir la tipa esta y el otro tipo. No sé, es que lo que me saca de quicio es qué tiene que ver con Chris, con Jill, con Ada, con Leon, con Jake, con Sherry, con Barry. ¿Qué tiene que ver con todos los personajes principales? ¿Dónde van a estar? ¿Quién sabe? Es la última entrega según la lógica de las películas y los videojuegos. Tiene que ser el último videojuego de Resident, que es el 7. Y es en donde se dice todos los finales. O sea, se tiene que saber bien, bien, bien cómo va, cómo acaba todo de Resident. Pero esto no me explica muy bien a fondo qué está pasando, porque solamente veo un tipo y a una tipa persiguiendo a tres tipos, murieron dos y nosotros somos el personaje que quedó vivo. Es lo único que entiendo, no sé dónde está todo lo demás. Yo solo quiero ver a Nemesis. Outlast Resident Evil. Ok. Aquí se ve el tipo aplastando a otro. Pues a nosotros, me imagino. Vamos a ir cuadro por cuadro. Aquí es la muerte. Nada interesante. Aquí. Podemos ver que el tipo nos lleva de la pata. Así nos lleva. Nos va arrastrando. Y a quién lleva en el hombro no tengo idea. Pero tiene una fuerza que no la tiene ni Obama. O sea, Capcom se mamaron. No es cierto. No sé quién sea la tipa de aquí o el tipo. La verdad, no tengo idea. Pero aquí podemos observar algo. Está lloviendo y salimos de la mansión. Pero este tipo nos encontró y nos va a regresar. Ok, y algo tenemos que hacer, pero tenemos que bajar otra vez aquí. Tenemos que bajar donde se murió. Ok. Aquí está, la silueta de la mujer. No tengo idea si es el hijo de estos dos tipos o quien sea. Pero esto es una niña. No es la mujer que estamos viendo. Esto es una niña. Esto sigo sin saber qué es. El bosque, el maniquí. Esto ya lo vimos. El bosque otra vez. Perro, el coche. Esperen un segundo. ¿Quién será este tipo, tú? No creo que sea el tipo que nos corretea, porque este güey tiene chamarra negra con capucha. ¿Quién será? No tengo idea. ¿Ustedes qué dicen? Espérenme. Regresamos tantito. Aquí podemos ver otra vez la misma foto en un marco pequeño con una escopeta y vista hacia, pues hacia el bosque. Ok, vamos a ver al menos que si sí hay armas y hay una escopeta. Lo curioso es esto, el marco. No sé, la verdad. Aquí no hay nada interesante. O sea, vean otra vez la silueta de dos hombres. Ya, estoy más que de acuerdo que esos dos tipos son los villanos, por así decirlo. Spencer. Spencer. No tengo idea qué hace aquí en este juego. Bueno, chicos, ya no tengo voz, así que yo creo que hasta aquí lo dejamos.
Yo digo que mis teorías son buenas. Yo que soy un fan de hace muchísimo, creo que todo lo que he dicho tiene una lógica. Así que es lo primero, es muy poca información lo que tenemos de este Resident, pero si me saca de quicio, quiero saber dónde está Chris, dónde está Leon, dónde está Jill, dónde están todos los personajes principales, porque es el último juego. No lo pueden abandonar, por así decirlo. Y si hacen otros Revelations, neta, no. Porque no. Pero bueno, chicos. Ahora sí, hasta aquí lo dejo. Espero les haya gustado, chicos. Perdonen esa primera interrupción del directo número uno. Pero, no sé qué pasó. Yo le bajé nada más la calidad. Ha de haber sido eso, porque estaba también a 60 FPS. Y eso fue muy extraño. Pero bueno. Así que nada, chicos. Espero les haya gustado. Recuerden visitar mis redes sociales. Facebook. Twitter. Twitch. Y mi Instagram ya disponible. Que también es como Twitch. Dorito-XD. Así que nada, chicos. Espero les haya gustado. Like, suscríbanse, comenten, compartan. Un saludo. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Buenas noches. Si tienen el demo del Resident, invítenme a jugar. Adiós, chicos. Till and roadie, go tell and roadie, go tell and roadie that everybody's dead. Saludos, Churro y Luis Páez. Adiós. Prisoner with no parole. They locked me up and took my soul. Call to him when he will come. She'll run to him like he's the one. His arms that stretch, but when she's done, he'll be torn apart.